Bueno, es que no pude evitar, amigos, grabar la calle. Vean los colores de la ciudad el día de hoy, amigos. Espectaculares, increíble la capital chapina. Bueno, el video es para vos, donde quiera que estés. Espero que te acerque a Guatemala si estás lejos. Soy Luis desde la capital chapina, caminando y compartiéndote la ciudad. Ah, mira, te muestro para que veas, por si no has estado en Guatemala en un tiempo, pues acá tenés la proximidad digital, amigos, y pues puedes sentirte un poquito cerca de tu ciudad. Saben que ando caminando toda la mañana y ahora recordé que no he pasado en un buen rato acá a este centro comercial que se llama La Estación, que es muy bonito. Entonces voy a ir a caminar allá y te lo voy a compartir. So I've been walking the whole day, my friends, and all of a sudden, you know, I was thinking I have not been down to that shopping center that is called La Estación, and then I decided, well, I'm gonna go there. But while we get there, I'm gonna show you what's on the way. Miren, es que también lo importante, amigos, es el trayecto, el viaje, amigos. El destino cuenta, pero lo que vivís en la pasada también es la pasada, amigos. Entonces hay que estar conscientes de que hay que disfrutar el viaje. Y para mí un gustazo mostrárselos. Les amigos, moi, je me suis dit parce que je me suis réveillé cet matin et je me suis dit, on va faire beaucoup de exercices aujourd'hui, la promenade, on va marcher, la balade avec toutes les amis. Et moi, je me suis dit, je vais aller au centre commercial, au le shopping. Parce qu'il y a des Français qui vont dire le shopping, oui. Et le shopping, le centre commercial, s'appelle l'Estation, les amigos. Moi, je veux aller. J'irai. Oh, je vais aller là-bas, à l'Estation. Et je vais partager avec toutes vous, les amis. Venez avec moi. On va prendre un balade. Amigos, vengan conmigo. Vamos a tomar un paseo. Vamos a hacer la caminata. Y les comparto la ciudad. Estamos en la zona 10. Bueno, y vean, en un momento vamos para allá, amigos, pero es que las calles acá están tan hermosas, bellísimas, amigos, que se las quiero compartir. Bueno, es que se siente una serenidad, una calma, se siente muy bonito caminar calles amplias con bastantes árboles, muy bonito. Bueno, por eso es que quería caminar un poquito acá para compartirles la calle. Y en un momento nos vamos para la estación, amigos. Ah, ¿saben qué? Acá adelante también hay una calle muy bonita que no he pasado en algún tiempo. Yo creo que la están arreglando. Vamos a caminarla. Vengan conmigo. Amigos, chulada de calle, hermosa. Vean cómo se ve preciosa.
Bueno, así es que se las voy a compartir porque yo sé que ustedes la quieren ver. Bueno, yo sé que el otro día ya había pasado por este edificio, que está muy bonito. Pero voy caminando por acá porque le voy a dar en la esquina a mano derecha y vamos a ir a una callecita. Bueno, cómo se ve de bien, de coqueta la esquina. Vamos a pasar ya que... Bueno, ya que tenemos semáforo, pasamos. En un momento vamos a la calle que les estaba diciendo y vamos a ir allá donde les quería mostrar. Y si no, pues descubrimos algo más en el camino. ¿Qué les parece? Bueno, vean, así está la capital chapina el fin de semana con un sol espectacular, amigos. Mucho gusto. Bien, bien. Bueno, vamos a seguir caminando y vamos a seguir explorando acá el fin de semana, amigos. Bueno, vamos a ir para allá en un momento, que pues para allá es el objetivo. Pero bueno, como andamos por acá, entonces también es bonito explorar, así es. Pero no se preocupen, ya cruzamos la calle y nos vamos para allá. Bueno, vean, esta es la callecita que les estoy diciendo, aquí a mano derecha. En un momento nos vamos a ir para allá, pero pues no puedo evitar, amigos, mostrarles cómo se ve ese edificio grandote que está en la esquina. Y ahora me vengo para acá, que pues definitivamente vengo caminando en esta dirección. Bueno, pues a lo mejor no tenga construcción, pero siempre me ha gustado esta calle. Se ve súper tranquila, llena de árboles. Yo creo que aquí hay mucho restaurante. Yo creo que ya es el instinto de supervivencia el que lo trae a uno a los restaurantes. Bueno, vean, la calle en sí no tendrá mucho, pero pues tiene unas vistas muy bonitas del vecindario. Y la verdad es que está bonita la calle. No me vayan a negar que no está bonita, pero está muy bonita. Bueno, ya vamos para el destino, que es la estación. En un momento llegamos.
Bueno, ¿saben qué? Yo estoy diciendo la callecita es una avenida, amigos. Es una avenida. Bueno, acá hace un momento vemos la vuelta por allá porque pues queríamos bajar, ¿verdad? Yo quería compartir con ustedes. Vean lo hermoso de esta calle también, es que tiene una cantidad de árboles. Aunque debo confesar que ese tipo de árbol, este que está aquí a mano izquierda, vean amigos, no sé qué tipo de árbol sea. Ese casi no me gusta para Ciudad de Guatemala. La hace ver muy tropical. Ya sé, la gente me va a decir, pero estamos en el trópico. Bueno, sí, verdad, estamos en el trópico. Pero pues aquí en Guatemala, en la ciudad, Guatemala ciudad, porque Guatemala país, pues sí tiene trópico, pero Guatemala ciudad está un poco más elevada. Entonces me gustan más los pinos y cipreses para la ciudad. Van a decir, pues sembralos, ¿verdad? Bueno, está bien. Que se queden, pues que se queden. No nos vamos a pelear por un árbol. Bueno, y lo bonito y agradable de esta parte de la ciudad, amigos, es que uno la camina al mes y uno mira que, pues si no ha cambiado para mejor, tampoco está peor. Usualmente siempre está mejor. Bueno, y con tantos días de lluvia, a mí se me había olvidado los días de sol. Y ahora pues está súper soleada la ciudad, se ve súper hermosa. Bueno, vean, la estación, el centro comercial a donde voy a ir, quiero ir a comer algo, a tomar algo, está allí, amigos. Pero recuerden que también el trayecto, explorar, descubrir, encontrar y ver cómo está la ciudad, pues también es muy bonito. Así es que en un momento llegamos a la estación. Mientras tanto voy a terminar de caminar esta avenida. Se las comparto. Voy a llegar hasta Plaza Semaco. Y pues ya si no llego a la estación, pues ahí en Semaco como algo. Y vamos a ver cómo está Semaco también. Qué gustazo. Si les gustó el video, suscríbanse. Compartan Guatemala. Crepas. So thank you guys for coming and walking Guatemala with me. You know, finally we got sunny days in Guatemala City after a lot of rain. Yeah. You know, the rain, I'm thinking the rain was a lot more than expected this year. I don't know, but that's my thought on the rain. Because it just kept raining. I'm not sure though, but I kind of thought it was about 30, 40 days, you know, one behind the other, raining every day. Amigos, no sé cuántos días nos cayó agua, pero yo pensé que fueron como 35, 40 días. Entonces, finalmente, nos llegaron los días soleados, el clima también ha cambiado. Y qué bueno, me alegra.
Les amigos, moi je ne suis pas sûr combien de jours est-ce qu'on a eu avec la pluie. Mais moi je pense que c'était presque 40 jours qu'on a eu beaucoup de la pluie ici au Guatemala. Así es que por un momento estoy feliz de sentir el sol otra vez. Y qué gustazo compartirle la ciudad. Si les gustó el video, denle like. Eso me va a ayudar bastante. Luis desde la capital chapina. Un abrazote. Que estés bien donde quiera que estés. Cuídate. Les amigos, soy Luis Isi de la capital guatemalteca. Prenez soin de vous. Y on se voit à la prochaine. My friends, it's Luis here from Guatemala City. Take care of yourselves, okay? And we'll see till the next one.